Cuando llegamos al club, él siempre está ahí. Y cuando nos vamos, también. Cuando llegaron al club, yo dije, ta, me salvo, ¿me entendés? O sea, llegaron autos a una moneda, carnaval, carnaval. Ahora en veranito es más fácil, pero en invierno, cuando recién empezamos a ensayar, tenía un montón de frazadas, era otra cosa. Yo estaba desde agosto ahí. Cayeron, eran tres novias en bicicleta, los papás de uno, los otros venían en carrito con los botijas ni un mango. En agosto empecé a dormir en la puerta de ese club. Y para que no sean solo parte del paisaje, quisimos saber quién era. Escuchá su historia. Y no sé, de alguna forma u otra ellos empezaron a verme y yo empecé a verlos a ellos. No sé, como que nos llamamos la atención, ¿viste? Ellos a mí, yo a ellos. Estuvo bueno, yo... Con esta canción te quiero llamar la atención, de que me mires tengo toda la intención. Llego a Aristófanes a jugar otra vez, los ojos bien abiertos, confiame si podés. Y atención familia, que llegamos los Aristófanes y vamos a hacer este juego coreográfico con todos ustedes. Arriba esas palmitas, que comenzó carnaval. Manito arriba todo el mundo, moviendo así, ahí va. Mira cómo muevo los piecitos, eso, qué lindo. A ver la cola. Mira cómo muevo la Aunque cola. Esté sentado, la puedo mover igual, ¿eh? Aplaudo dos veces todos juntos, a ver. Ya, ya. Eso. Arriba y bracito abajo. Bracito arriba, levantá los brazos, dale. A un lado y al eso, otro, qué lindo. Mira vamos, cómo una bola, bien hago grande, la bola. Grita, mírame bien fuerte. Un, dos, tres, mirá. Perfecto, ya no sabemos los pasos, así que se para todo el mundo arriba. Todo el teatro de verano, arriba. Mira cómo arriba, dale, manos. Parate, que carnaval. Mira cómo dale. Muevo los pies, mira cómo muevo la cola. Dos palmas aplaudo todos juntos, a ver. ¡Aplaudí! Eso, arriba y abajo los brazos. Sí. A un lado y al otro mueves. Mira cómo hago la ola. Grita, mírame bien fuerte. Mira cómo muevo la cola, aplaudo dos veces. ¡Aplaudí! Arriba y abajo, arriba. Los brazos, a un lado y al otro moves. Mira cómo hago la ola, mira, mírame bien fuerte. ¡Fuerte! ¡Un, dos, tres! ¡Mira! ¡Wow! Me encantaba cuando cantaba esa canción, impresionante. Porque ¿saben qué? El carnaval, cuando se acerca el carnaval ahí, después del invierno, empieza un calorcito divino. Pero no solo por el calor, sino porque se empieza a mover gente. Empezás a escuchar el sonido distinto de la ciudad. Y es la fiesta para nosotros. Sumate a este mundo espectacular. A los que menos tenemos. La fiesta de los pobres ya va a comenzar. Porque el carnaval lo encontrás igual. Podemos ser tranquilos, siempre hay un lugar. Siempre hay cantando ahí. Aunque a veces se olvide. En la calle. Esto es cultura. Solo en esa pieza, que es el carnaval. Si andas pa' abajo y quieres enchufarte, es el carnaval. No hay salida, difícil la risa. Venite pa' acá. Empieza un nuevo ensayo, anímate y pasa. Como este espacio, no hay nada, mira pa' allá. Eso que les alegre toda nuestra gente. A disfrutar. No pare de hacer palma, que de afuera se siente. Puedes venir con toda tu familia y aleja los males. Idiotas, pero profesionales. Es el carnaval. Eso. Y volvieron los aritos. Se fue. Lo siento, señor. Su mujer está muy grave. Vamos a tratar de reanimarla. Entiendo lo que te pasa.
Pero si seguís faltando, te vas a quedar sin trabajo. Yo no te puedo ayudar más. Tu hija te necesita y vos no estás nunca. Lo lamento. Hicimos todo lo posible. ¿Venís a trabajar cuando querés y encima con olor a alcohol? ¿Sabés qué? A partir de mañana no vengas más. Alguien se tiene que hacer cargo de tu hija y vos desapareces así. ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir en la calle? Ah, hay cosas que no se me pueden borrar de la cabeza. Ahora estoy acá en esta plaza, pero hasta hace nada, un ratito, estaba en la casa de una amiga. Una amiga me prestó su apartamento para poder dormir ahí, la Sheila. Y vinieron unos tipos y me desalojaron. Y ahora la única que me queda es caminar. A ver si en una de esas se me aclaran las ideas. Dicen que caminando se te aclaran las ideas. Lo primero que pasa cuando empezás a caminar la ciudad es que el frío es abrasador. Es impresionante. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Soy el viento! ¿Eh? ¡El viento! ¡Que te dan los huesos como un Jeeps 2000 porque te corta los huesos! ¡El viento! No, perdona, Juan, no entiendo qué estás haciendo. Bien, ¿qué estás haciendo? Bien. El viento. El viento. Sí, está buenísimo, mirá, con capucha sí. Y todo. Mirá. Sí, 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 ¿eh? Sí, está bueno, está buenísimo. No, porque viste que el año pasado no salí. Bueno, fue público, en realidad la gente sabe. Ah, pero, la gente sí. Sí, está todo enterado. Nervioso. Pero, estuve haciendo talleres para dar una mano en conjunto. Ah, mirá. Todo sin aire lo estoy haciendo. Perfecto. Pero escúchame, esto es el cuerpo como objeto, hago de viento. Ah, mirá. Sí, sí. Uf. Claro que te estás perfeccionando actoralmente. Mucho más actor. Mirá, Tito, vení. ¿Qué tiene que ver el Tito? ¡Oh! ¡Mira el viento, un tsunami! No, ¡oh! El pelo del Tito, no. ¡Shampoo Juan. Sin sal! No, 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 ey. ¿Qué haces, Juan? ¿Por qué me tirás al Tito? ¡Vientito! Lo primero que uno hace es tratar de volver al lugar donde lo desalojaron. En una de esas se equivocan y está abierto. Cuando llegué, estaba totalmente cerrado. Y ahí me di cuenta que iba a ser la primera noche que dormiría en la calle. Mi brújula, no hay una ruta, no hay un lugar donde ir. Donde el frío ir. Levanta, aprieto mi manta, no creo que vaya a dormir. Creo que vas a dormir. Y aunque lo quiera evitar, no puedo. Es real, va a pasar. Esta noche mi cama será la ciudad. De pronto me vuelvo un fantasma, me lleno de miedo, no sé si gritar o llorar. No me veo en los reflejos, no escucho mis pasos, ya no puedo hablar. La luna se vuelve lucero, lo único que toco. Locura total. Quisiera dormir, pero no está como. No sé cuándo va a terminar. Es real, va a pasar. Esta noche mi cama será la ciudad. Entre vergüenza y enojo, vas estando ahí en la calle, tratando de hacer lo que podés, perdido, ¿viste? Perdido como Salinas en la coalición, vieron que no sabe para dónde ir. Así, así te sentís. Y lo más tremendo es que la gente no te ve. Y el sonido de la ciudad cambia totalmente. Lo primero que pasa es que se te mezclan todas las conversaciones. ¿A quién tendrían que haber llevado a Qatar? Oh. ¿Qué panelista te divierte de polémica en el barrio? ¿Viste lo que dijo el ministro? Y ahí te sentís... ¡Naita Hernández! Olvidado. ¿Julio Ríos? Impresentable. Heber. Incompetente. En general te sentís incompetente. Pero bueno, te parece que todo el mundo te habla a vos, ¿entendés? ¿Qué pasa? ¿Qué dice ¿Todo vos? Bien? ¿Todo bien? China. Bueno... Y hay momentos que te encontrás en la calle con gente increíble. Maggie. Marcelo, ¿estás en la calle? Bueno, en la calle exactamente no. Estoy en lo de una amiga y me... Bueno, tuve un problema. No puedo creer que te hayas convertido en esto. No, no. Permiso. Hace un montón... Pará. Hace un montón que no nos vemos. Estabas cantando la de Mulan, ¿no? ¿Qué?
La canción que estabas tarareando era la de Mulán, el dibujito que mirábamos sin parar cuando vos eras chiquita. Alquilábamos el video, ¿te acordás? Hace 15 años que no sabes nada de mí. Era una niña muy valiente. No sabes ni quién soy. Hacía de todo por salvar a su padre. Si yo solo pudiera... Si solo pudiera... Dibujada en un jarrón, visible la muralla en el oriente, dividiendo el pasado del presente. China, China, gigante, misterio protegido por el fuego del dragón. Cada una guerra que su loto ofreció, inventores de todo lo que existe, la seda de esa ropa que la te seda diste. China, China, gigante. Eso. Hija, debes dar honor a la familia. Además, ya estás grande, es hora de que te independices, ¿no? Yo prefiero que vean en mí otras cosas como mi inteligencia, mi sensibilidad o las cosas por las que lucho. Saliste bastante tupamara, Mulán. Las mujeres deben ser buenas en las tareas de la casa. Yo estoy dispuesta a ser madre soltera y sacar a mis hijos adelante. Le salió la mamá luchona. ¿Qué pasa si no sigo con la tradición? Siento dentro mío que hay otra canción. ¿Desde cuándo casarme más honor que desafiarme a ser mejor? Misterio protegido por el fuego del dragón. Eterno desafío, perseguir siempre el honor. China, China, gigante. Hicimos esta introducción gloriosa de China para ver si la embajada se la juega y patrocina. ¡Comunismo! ¿Y usted quién es? Soy el compañero Chi. ¿Chi? Chi Ibiri. El emperador y su pueblo los necesitan. Los hunos nos han invadido y cada familia deberá enviar un representante hombre para pelear por nuestra libertad. Padre, tú no puedes ir. Hija, me estás generando deshonra. No voy a permitir que mi padre vaya aunque sea en contra de las reglas. ¡Es la hija del Pepe Mujica! Pero niña insolente, ¿usted no sabe que no puede hablar frente a un hombre sin permiso? Disculpe, hija, basta de generarme deshonra. Además, yo estoy bárbaro. Hija, no moriré. Tus ancestros me protegerán, además. Somos de la raza. ¿Qué raza, padre? La más candombera. Somos Barrio Sur. ¡Vamos, muchachos! Mañana deberán presentarse en el campamento con sus armaduras y sus espadas. No puedo permitir que mi padre vaya a la guerra. Tengo que tomar su lugar. Toda la vida me enseñaron que los hombres se dedican a la guerra y las mujeres a la casa. Pero no hay otra alternativa. Ancestros, por favor, estén de mi lado. ¡Mulán nos está convocando! Quiere que le ayudemos a hacer algo que no es. No deberíamos meternos. ¡Pobre! Intenta salvar a su familia. ¡No podemos ensuciar las manos! ¡Mandemos a un ancestro que haya cometido un error en el pasado! Ya sabemos quién es el indicado. ¡Mushu! ¡Despierta! ¡Akata! ¡Adecía! ¡Mulán te necesita! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Yo la voy a conducir en el camino! ¡Perfecto! ¡Adecía! ¡Eres el más torpe! ¡Una mala influencia! ¡Alguien que no puede sostenerse! Yo sabía que me tenían pila de fe, así. Pero te daremos una última oportunidad. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡No les voy a fallar! ¡Les aseguro eso! ¡Federico! ¡Mira cómo estás vestido! ¡No podés salvar ni a Coti de Gran Hermano! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Pero inténtalo! ¡Sí! ¡Yo lo lograré! ¡Salvaré a Mulán! ¡Ah, decía! ¡Oh!
Mulan. Tus ancestros te hemos escuchado y aquí estamos. Gracias, ancestros. Estoy muy sola y preocupada. Tranqui, tranqui. Yo te llevaré por el buen camino. Ah, sí. Imagino que eres un ancestro muy poderoso. Pa, no te imaginas cuánto. El más fuerte y valiente. Sí, es que soy un dragón. ¡Qué increíble! Muéstrate ante mí. ¿Estás segura? Sí, estoy preparada. Ok. ¡Acata! No, me imagino que el dragón está atrás de Barney. Yo no sé quién es Barney, pero yo soy el gran Mucho Adesía. Bueno, no sé lo que esperaba, pero vamos. ¡Vamos! Mucho. Aquí empieza tu viaje. Consigue honor para la familia y volverás a tu lugar. Será igualita a su papá, Adesía. Los unos siempre fuimos la sombra de China, pero eso hoy va a cambiar. Vamos a llegar al emperador y lo derrocaremos. Shansu, debemos ser muy cautelosos. El ejército chino nos supera en números. Eso es verdad. Porque si nosotros somos 1000, ellos son 1001. Si nosotros somos 568, ellos son 569. Si nosotros somos 1.700.000. ¡Se entendió! No importa que sean más, si son chinos, son berretas. Todo el mundo lo sabe, lo usas una o dos veces y ya se te rompe. Pero ellos manejan la pólvora y nosotros no. No nos vamos a andar asustando por unos peditos de vieja. Cualquier cosa yo les apago la mecha. ¿Y si no la puede apagar? Y mecha. ¡Oh! ¡Vamos a ir por las montañas! Pero señor, ahí está el ejército del general Li. Mejor entonces. Vamos a ganar esta guerra. ¡Porque somos los unos! Cuento con ustedes. ¡Uno, dos, tres, cuatro! No lo puedo hacer. Sí, lo puedes hacer porque vas a ser igual a tu papá. Lo puede hacer una loba como tú. Lo único que tenés que hacer es parecerte a un varón. Sí, atate el pelo. Ahí está. Después tenés que pararte derecha, bien derecha. Ahí está. Eso, me conté un poquito más. Ahí está. Ahora habla como un varón. Pégale Rambouillet. Está un poco tomada esa voz. Prueba otra. Tienes que ganar, nene. Es una mezcla entre Ronco López y el Cachete. Está bien, pero no, prueba otra. 7 y 3, la calle Urano. Esa está buena, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Vamos. Soldados, acérquense. Como asistente del emperador estaré controlando que estén preparados para la batalla. Pero no tengo que hablar yo. Que lo haga su capitán. Hola, soy el capitán Li O'Neill, hijo de Scaloni, y el general está con el ejército pasando la montaña. Por eso vamos a tener que estar juntos, Tenemos que tenernos fe. No se emocione, capitán, el equipo lo va a acompañar. Gracias por tu palabra, soldado Di María. María. No, boludo, Di María es tu apellido. Vamos a tener que atacar por varios frentes, ¿eh? Sí, es importante que estemos todos juntos. Y yo daría la vida por usted, capitán. Muchas gracias, Rodrigo. Pará. ¿Este Rodrigo de Paul es novio de Tini? Es igualito, míralo. Pero no tiene nada que ver, pa. ¿En serio? Se le volaron todas las chapas. ¿Eh? Mirá la posta, tiene como un aire. Acondicionado en la casa, pa, no tiene nada que ver. Mirá la mirada, igualito, los ravioles todos. Ah, no, pero este es un tarado. Tranquilo, como no digas eso, ¿eh? Bueno, importa, a ver, Poneli, ¿qué pensabas? Para mí no tiene nada que ver, tiene cara de macaco, cara. Que lo diga yo, está bien, papá. Tampoco para tanto, ¿eh? Mirá que te como, Ney, mirá que te como. Ah, tranquilo, Dibu, es un gorila, ¿eh? Muchachos, ya sé todos los que van a la batalla. Solo sé que Fasuno mandó a su hijo, pero dice que mandó al hijo de él. Sí, soy yo, capitán. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Pink. ¡No! ¡Un nombre más de guerrero! Mi nombre es Paolo. ¿Paolo? Paolo Guerrero. Bueno, basta de charlas. Es hora de entrenar y ponerse a trabajar. La guerra nos espera. Vamos, dale, muchachos, vamos. Vamos, dale. Nada que dudar.
decía. Pablo, te estuve viendo en el entrenamiento y la verdad que te felicito, ¿eh? Gracias, capitán, estuve entrenando mucho. Sí, igual nunca nos van a llamar para pelear. Somos los suplentes del ejército chino. Tranquilo, Dibu, pa. No tenés que ser bueno, lo que importa es tener seguidores, ¿eh? Vamos a jugar. El general Scaloni nos puede llamar en cualquier momento. ¿Y el general Tornado? Parece que era una brisa nomás. Mulan, es tu momento. Tenés que hacer de varón. Ser y parecer, ha decidido. Qué bueno esto de ser hombres, ¿no? ¡Sí! ¡Es una gran ventaja! No tenemos que hacer nada, pa. Total, ellas limpian. Pochi, está en la camiña, ahí camadiño, ¿eh? Ponele. También podemos hacer pichi en cualquier lado sin que nadie nos moleste. Y podemos acosar y violentar mujeres sin que nadie nos diga nada porque somos hombres. Podemos hacer chistes sobre los cuerpos y mandato femenino y reírnos sin culpa porque somos hombres. Podemos generar miedo y temor en las calles para sentirnos superiores porque somos hombres. Vos sabés que, dicho así, todo suena que es malo, ¿eh? No sé qué quisiste decir, Pablo. ¡Fútbol! Capitán. Te escucho, ¿eh? Tengo una mala noticia para usted. Su padre, el general Scaloni, fue derrotado en las montañas. Oh. Ahora todo dependerá de nosotros. Lo siento mucho. Venga, muchacho, vamos juntando, ¿eh? Venga, venga. Muchacho. Hace 45 días que estamos acá, ¿eh? 45 días y no nos quejamos de nada, ¿eh? Ni el precio de la cerveza en el Peleullo está como dos gambas y pico de lata de medio, carísima, ¿eh? Ni el vallado ese que pusieron por la pandemia todavía está ahí. El Dibu fue papá y no le pudo hacer lupa al hijo, ¿eh? Muchachos, nosotros tenemos que estar metidos que esta batalla es nuestra. Cada uno en lo suyo. El Kun con su alegría, De Paul con su entrega. Ney, va a arrancar para la frontera a traer unos ticholos, ¿sabes? ¿Para todos? No, para ticholos. Muchachos, cada uno metido en lo suyo y confiado que esta batalla la llevaba para casa, ¿eh? Dale, vamos a jugar, dale, vamos. Dale, dale. ¡Unos! ¡Dos, tres, cuatro! ¡No! El ejército chino ya fue derrotado. Ahora solo nos queda llegar al emperador. Eso será muy sencillo. Tenemos un gran ejército. Recuerdo la vez que nos intentaron atacar con alimentos no perecederos y no nos dimos por vencidos. Y la vez que atacamos el Partido Colorado y para rendirse sacaron banderita blanca. O la vez que nos fuimos en una y empezamos a la una y con la nota rápida nos dieron las tres. Peleamos toda la noche y nos dormimos a las 10 cuando rezándole a Dios para repetirlo otra vez. Basta. Es nuestro momento. Andando. Ahí están los unos. ¿Cuántos unos son? Son unos cuantos, pa. Bueno, vamos a tener que pelear, ¿eh? Sí, hay que poner huevo. Gónadas en general. Capitán, prepárense para morir. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo, anda. No, capitán. Vamos a tener que pelear, dale, ahora sí. Y si viene una pelea, viene una canción dramática. Ah, tite. ¿Esto es una canción dramática? Ni idea. Porque el parodista siempre se empeña en poner una canción cuando hay una batalla y se agota el recurso y se aburre el espectador con un acordeo media contemporánea y canción no. Tantas formas de no quedar en ridículo, hacen un círculo y pelean con dos cañas y si no tiran de una cuerda mientras se luce el cantor, crece el rubro para ganar la medalla y canción no, canción no, canción no, para la batalla y también está muy de moda tipo un baile de hip hop. Y al final una bomba estalla ahí. O si no el viejo recurso de uno vestido de negro que hace volar la espada ahí. Da dos vueltas en el aire, yo hablaba de la espada, no del vestido de negro, y al final queda clavada. Y una parra
te viene en cámara lenta. ¡Ah, cámara lenta! Mientras el bueno al malo derrotó, lo vence. Corre sangre roja representada con un trapo. ¡Glóbulo, glóbulo! Todo es tragedia y todo es dolor. ¡Hala! ¡Canción no! Capitán, tenemos nuestros cañones para disparar. Bueno, entonces prepárense para disparar, ¿eh? Disculpe, no se puede tirar pirotecnia en el escenario. No pasa nada, pa. No va a pasar. Mirá cómo quedé. Todo chamuscado. ¿Y ahora qué hacemos, eh? Pará, se me acaba de ocurrir una idea. Porque está todo bien con el Kun Agüero y todo eso, pero yo le dije a Fede que estoy haciendo un taller. El cuerpo como objeto. No, está buenísimo, la gente ya sabe todo. Mira, yo me voy a tirar allá y voy a hacer de cohete. Voy a estallar todo. Buenísimo. ¿Cohete? Efectos especiales o vivo. ¿Yo te prendo? Prendé. Bueno, no haga ruidito para los perros que se asustan, ¿sabes? Con sonido. Mira cómo se cae la botella en la cañita. ¡Ay! Sin botella. ¡Es un estúpido! ¡A eso! ¡Mulan! ¡Tienes que hacer algo justo ahora! ¡No, son muchos! ¡No puedo hacer nada! ¡Usa tu inteligencia y no la fuerza! ¡Vamos! ¡Si apunto a la montaña, habrá una avalancha! ¿Qué haces, Paola, apuntando para arriba? ¡Ya sé lo que hago, capitán! Te dije, leíte un foco, no se ve nada ahora. ¡Es ahora! ¡Mirá que te como, hermano! ¡Mirá que te como! Paolo está herido, pa. No te puedo creer. ¿Qué es esto? Acá hay algo raro. Parece que Paolo es Paola. ¡Oh, Paola! Yo se los puedo explicar. Mi nombre es Mulan, soy hija de Fasú. Tomé su lugar porque él no podía luchar. Pero sigo siendo una componente de la familia Fa. ¿Sos del Fa? Bueno, entonces métanle porque se vienen las elecciones. Después nos asustan. Bueno, basta de pavadas. Ella es una mujer y no debe estar aquí. Su castigo será la muerte. No, yo le salvé la vida. No podemos seguir castigando a la mujer por ser libre. ¿Qué clase de época horrorosa es esta en la que la muerte sigue siendo parte de la vida de las mujeres? Los hombres tenemos nuestro lugar y las mujeres el suyo. Un lugar impuesto por hombres. Hoy me gané mi lugar. Demostré que puedo estar acá igual que ustedes. Y por eso no morirás. Pagaremos vida por vida. Pero vos no pertenecés más a nosotros. Pero, capitán. Vida por vida, dije. ¿Entonces va a seguir ganando el miedo a darle espacio a las mujeres? ¿Vamos a dejar que sea el patriarcado el que siga poniendo el orden de las cosas? ¿Por qué una mujer no puede ser la heroína de la historia? ¿Qué dijo? No sé, yo escuché fulbo. Abuela, la 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 la. ¡Abuela! ¡Mulan! ¡Mulan! Fuiste muy valiente en decir lo que dijiste. Sí, pero mi familia no tendrá honor. ¡No, no, no! ¡Tu familia ya sabe que tiene tu honor! Pero mi padre no vio la mujer en la que me convertí. Aunque tu padre no estuvo, él siempre quiso estar presente. Ah, decía. ¡Mulan! ¡Mira! ¡Los unos están vivos y van al emperador! ¡Tenemos que conseguir un guerrero que nos salve! ¡Tú, Mulan! ¿Yo? ¡Tú eres ese guerrero! Campeones, campeones, llegan de triunfar. Su pueblo les da la bienvenida. La fuerza descontrolada de alegría. No se vayan de mambo. El emperador espera para saludarlos. De gloria hay que llenarlos. No. ¡Capturen al emperador! ¡No!
emperador rendido. De rodillas, China ha caído. Todos quedaron paralizados por los unos. Más verlos así sufrir, nada se me ocurre que yo pueda hacer, ya todo van a destruir. Oh. ¿Pero qué dices, Mulan? Tú eres la heroína de esta historia. No, eso no tiene nada que ver. Nadie espera que una mujer salve a China. Hey, ustedes, acompáñenme. Nosotras no podemos y no somos guerreros. No importa que no sean guerreros. Salvan al emperador, con mucha inteligencia vencen al rey de los unos. China, China, gigante. Nadie imaginaba que Mulan sola podría liberar su tierra y proteger a su familia, dando honor y alegría a toda China. Gracias, Mulan. Nos salvaste y China está en deuda con semejante guerrera. Tú y tu familia tendrán los mayores honores de este pueblo. Mulan, la verdad que fue un partido difícil y te relusiste, ¿eh? Gracias. ¿Te querés casar conmigo? No, gracias. Nunca me gustó mucho el fútbol. ¡Fútbol! ¡Mulan! ¡Lo has hecho muy bien! ¿Te imaginas qué diría tu papá? ¿Qué diría mi papá en este momento? ¿Qué me diría? Si solo pudiera. ¿Qué querés, papá? Ya no sabés ni qué decirme. Si solo pudiera. ¿Todo bien? Hay momentos que la cabeza está totalmente aturdida y no escuchás a nadie en la calle. ¿Todo bien, amigo? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque tus tiempos no son los tiempos de los demás. Y te da vuelta y... Y capaz que esa persona que te quería ayudar no está. Decidí no dormir en la calle. No podía hacerlo. Entonces lo primero que hice fue irme a Tres Cruces para ver si podía dormir ahí. No me dejaron. Me fui a Río Branco. Tampoco me dejaron. Dije, ta, me tomo un ómnibus y voy de comienzo de recorrido a final de recorrido. Comienzo de recorrido a final de recorrido. Pero ¿saben qué pasa? Sentí que ese no era mi destino. Después me metí en uno de esos lugares donde la gente saca plata, ¿vieron? Pero había uno igualito a mí, pero que se estaba tocando. Ahí conocí quién era el verdadero pajero automático. Hasta que, por suerte, una enfermera me dejó pasar unas noches en el hospital. Bueno, muy bien, Rodríguez. Hola, doctor. Vengo con un problema muy grande de gases. ¿Y cómo se siente? Y acá andamos, tirando. Enfermera, llévelo que acá está el pedo. Bueno, yo no tengo hora, pero es urgente. Me traigo una lapicera. Tranquila, siéntese y escriba su nombre. ¿Familiares de Benítez? ¡No! ¡Benítez! Doctor, ¿cómo está mi hermano? ¡Ay, se quebró las dos piernas! ¡Lo siento! ¡No, no lo siente! ¡Déjelo acostado, entonces! Enfermera, llévela que le vino a hacer la gamba al hermano. ¡Jiménez! Hola, doctor. Digo que me vea muy bien. Tranquilo, venga por acá. Tírese para atrás. Doctor, ahí hay una persona que no viene a atenderse. ¿Y a qué vino? Y no sé, supongo que vendrá a pasar la noche. ¿Qué hago? ¿Lo he hecho? ¡No! Tiene razón, Jiménez. Déjelo que no está molestando a nadie. Bueno, pero no es un paciente, doctor. ¡Qué increíble, Jiménez! No sabía que Galeano había dicho eso. Tiene razón, Jiménez. Déjelo tranquilo que no está molestando a nadie. En cuanto a usted, Jiménez, vamos al quirófano que le vamos a sacar una muela. ¡Sí! ¡Aunque le muela! ¡Soy el tiempo! ¿Minutos? ¿Segundos? ¡El tiempo y...! ¿Por qué se tira todo el tiempo? ¡Reloj de arena! ¡Soy el tiempo!
tiempo. En este caso soy el tiempo. Y cocorocó se hace el día. Y pasa todo el día y se hace la noche. Y cocorocó se hace el día. Y pasa todo el día y se hace la noche. Y cocorocó el día y la noche. Y cocorocó el día y la noche. ¡Guau, guau, guau! ¡Cucú! ¡Cucú! Y es así como nuestro personaje pasa 4 noches durmiendo en el hospital. Bueno, hermano, que estás echando raíces. Vamos, hay que irse. No, perdoná, no me dejes salir. Hay 2 grados afuera. Si hubiera 0, te podría dejar. Son 2 puntitos. Pero por 2 puntitos quedas afuera de la liguilla, ¿no? Ay. Esperen, ¿qué están haciendo? Enfermera, dígale que usted me dejó quedarme a dormir acá, ¿verdad? Sí, claro, lo dejé. Yeah. Bueno, pero este es un hospital y el señor no tiene ninguna enfermedad. No, pero el señor tenía que hacerse una placa de rodilla, ¿no es cierto? No, yo me siento bárbaro, o sea, no, placa no. Ah, bueno, está bárbaro, entonces vamos. Bueno. No, espere. ¿Qué? ¿Usted no tiene familia? Bueno. ¿La chica de la foto era su hija? Vaya y háblele. Háblele. Bueno, pero si tiene una hija, que lo cuide ella, ¿no? ¿Sabes la vergüenza que debe sentir de que una hija lo vea así? Todas las penas se van. Ya cae la noche, ya no hay reproche, solo que... Forma van a encajar. Llena esa copa, de eso te vas a ocupar. Cumplí 60 y ya me puedo jubilar. Llena esa copa, te quedan como 5 más. Hoy me afanaron, me rastrillaron el celular. Llena esa copa, ya no te llaman más. Me dijo cuando artístico iba a estudiar, ahora física nuclear. Todas las penas se embriaga todas las noches. Yo necesito tomar porque mi novia me dejó. Uy, me está llamando mi novia. Ponle, mi amor, no puedo atender ahora porque estoy en el trabajo. Disculpe, señor, ¿me podría dar una mano? No, para que mi novia está enojada. No, mi amor, no puedo. No hay ningún... No, no hay ningún... No, no, vos sabés que estoy a dieta. Aunque un platito me como. Disculpe, señor, ¿podría llevarle esta foto a la muchacha? Sí, que te está... llevo. No sé, su nombre de la calle me está pidiendo que le haga un favor. Toma, ¿te animás a llevarle esta foto a Maggie? No, tengo las manos ocupadas. Dame que yo te sostengo el vaso. Mirá que estoy a dieta, aunque un platito me como. Pero mamá, Maggie, te mandan esto. ¿Una foto de Bianchi? ¿Para qué quiero esto? No, llévatela, saca eso. Tomá, dice que no quiere una foto de la Bianchi, llévatela. Tomá, dice que no quiere tu foto de la Bianchi, que te la lleves. ¿Y vos qué haces con una foto de la Bianchi? Para acordarme que ni en pedo la voto. Ah. Aunque qué platito, no estamos comiendo. Tomá, estas son las fotos para que le lleves a... Bueno, pero no me dejan en paz. Tomá, estas son las fotos y dice mi novia que no me hable más y que no me dé más alcohol porque está muy mal tomar en el trabajo. ¡Pero si vos no trabajás acá! ¡Cállate, que ella no sabe! Perdón. Tomá, Maggie, era esto lo que te tenía que dar. Es raro porque te pareces a esa niña. Sí, es verdad, es parecida. Sí. ¿Buscas a alguien? No, 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 no. Vamos que la noche recién empieza, ¿eh? Dale, vamos, que no decaiga. No, no, no. Seguí durmiendo en la calle varios días más. Un día no aguanté más, porque claro, yo entiendo que la gente en general nos tiene miedo, ¿no? Estamos ahí tirados en la calle, en la vereda. Lo que la gente por lo general no se imagina es el miedo que sentimos nosotros cada noche que apoyamos nuestra cabeza en la vereda. Un día no soporté más y me fui al refugio. Buenas, disculpe, ¿este es el refugio? Sí, es curioso tu lugar para dormir, que es la calle Casinoni. ¿Eh? ¿Siguiente? Necesito entrar, tengo mucho frío. Ay, esto es grave. ¡No! Esto es grave. Disculpe, ¿somos los últimos en la fila? Sí, ¿usted dice esta o en general? No, hablaba en general. De esta ya veo que somos los últimos. ¿Siguiente? Hola, estoy buscando refugio y estoy preocupado. Bien, ¿primera vez? No, ya estuve preocupado antes. ¿Siguiente? Soy yo. ¿Primera vez que viene? No, yo no vine, volví. Estoy muy contento por los homenajes que me hizo la gente, como la cancha que pusieron con mi nombre y la calle. ¿Qué calle? Y Suárez. Bueno, estoy contento y quiero darle una alegría a toda la gente, así que vamos a Río Uruguay, ¿eh?
Para Fede, ¿no te parece a vos que ya hace como 6 años vengo haciendo el Suárez? La gente ya está aburrida. ¿Qué estás haciendo, Juan? ¿Cómo? Está bárbaro, sí, Suárez. Puedes... La gente se ríe, le gusta Suárez. Sí, pero no todos risan la vida, Fede. ¿Eh? No. Pero soy la caída, che, que lo cayó. ¿Siguiente? Sí, buenas. Llámalo a Sotero. ¿Primera vez? ¡Pa! Fue hace pila. En un cumpleaños de 15, con la Jessica, una compañía del Liceo, salimos para afuera en la parte de Cotillón. ¿En la parte de Cotillón? Claro, pito, matlaca. Cecilio, a él le pregunto, que veo que es tu primera vez. Sí, él sí, pero ya se viene antes, así que me toca a mí, ya me traje todas las cosas y todo, ¿sí? ¿Y la carcajada por qué? Por lo que dice acá el sachet de champú. Dice para rizos fuertes, no risa fuerte. Buenas. Bueno, sí. Es mi primera vez, pero no tengo plata, ¿sabes? No, pero acá no se precisa plata. Ah. Solo tiene que registrarse y pasar por una prueba de admisión y si está todo bien, ya hoy se queda. Ah, bueno, muchas gracias. Permiso. Buenas. Buenas, vengo a la prueba de admisión. Sí. ¿Usted conoce de prueba de admisiones? No, es la primera vez. No mienta que lo vemos todos los años por acá. Igual siquiera hacemos como si fuera la primera vez, ¿sí? ¿Nombre? Marcelo. ¿Pero usted no es Federico? Me confunde un poco. ¿Categoría? Yo podría hacer una llamada. ¿Se quieren pasar al bolo? Está muy bien. No. Porque en el paradigma no les está yendo bien. No. Aparte, por lo general, terminan durmiendo afuera. Justamente es lo que no quiero, dormir afuera. Ay, bueno, pasa la liguilla entonces, querido. ¡No! ¡Me cago en la parada todo el tiempo! ¡Pará! Bueno, ¿cómo lo anoto? No importa cómo me anote. Lo importante es contar una historia. Que la gente se sienta parte de nosotros. El mismo verso de todos los años, Federico, pero pasa, anda, dormí un ratito, pasa tranquilo. Marcelo, vení que te hice un huesito acá para comer conmigo, vení. Dale. Bueno, silencio, por favor, que es la hora de dormir. Perdón. Loco, ¿qué es esto, una dictadura? A mí la dictadura me llevó preso la policía, ¿te conté esa parte? Yo salí en carnaval y estaba en el medio de un talado, vino así la policía, nos llevó todos juntos, así, todos juntos. ¿Te conté esa parte o no te conté esa parte? No me contó. Bueno, silencio, hay gente que quiere dormir. Perdón. Dale, loco, ya lo callamos, a ver. Yo salí en carnaval, yo salí en todo el conjunto de carnaval, yo gané en toda la categoría, yo salí con toda la figura, con Marquito, con Julio Pérez, con todo lo que hice, contigo. ¿Te conté esa parte o no te conté? No, no me acuerdo. Bueno, por favor, la próxima los echo. Estamos claros. Ya no dormimos. Yo salí en los tamberitos y también en la saltanta. Cuenta, don Cecilio. Fui escobero en Cuarén e hice del hombre elefante. ¡Yo no soy un animal! ¿Es necesario que todos los días te pongas a cantar lo mismo? Bueno, loco, al final dejan de mostrar mi arte vos. ¿Sabes qué, Marcelo? ¿Qué? Mañana vamos a ir a la olla popular de la playa y ahí te sigo contando mis andanzas carnavalescas, ¿sí? Me parece bien. Que tengas una noche como la murga. ¿Cómo? Soñada. Otra noche ha pasado. A ver. Y durmió como angelito. Otro día se levanta y a la calle otro ratito. Juan... Perdón, ¿qué taller es este que estás haciendo ahora? Hice declamación. ¿No te diste cuenta? ¿No estuvo bien? No, estuvo muy bueno, muy bueno. No, sí, porque aparte del cuerpo como objeto, fui haciendo otros. Este es uno. Claro. ¿Lo viste que los actores ahora hablan, no se les entiende nada? Tipo dicen, gracias por permitirme ser yo, amor. No. Sí, claro, se entiende. No, sería, ¿cómo sería? Gracias por permitirme ser yo, amor. Ah, mirá, le gustó a los compañeros. Está bueno. Sí. Bueno, buenísimo, Juan. Mirá, seguime lo que hago. Juntó todo del refugio, su bolsita que es valija, se pegó tremendo baño y se enjabonó bien las extremidades. Ah. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora la vamos a recorrer las calles, Marcela. Vos jugáis y venís conmigo, que ya vamos a arrancar, hoy ligamos que no llueve. Va tan lindo pa' trillar, pa' ver si sale una fuerza o algo digno pa' morfar. Siempre mirando pa' el piso, por si brilla una moneda, si aparece una colilla y un par de picadas quedan, porque cuando alguno tira, otro un tesoro liga. Dale, movete, que te toca esa esquina. Ya que auto que se rima, indícale su lugar. Ponele onda, con respeto y la sonrisa. Limpiale ese parabrisas, la propina hay que ganar. Y si se pone bravo el calor, hay una fuente en la playa que es divina.
conmigo, Marcelo. Que parece un reto el día, pero siempre hay un cristiano que te da alguna alegría. Y aunque yo no tengo nada, la ciudad es toda mía. ¡Pagó Marquito Julio Pérez! Pará, dejá de nombrar a esos dos. No son mis amigos. Son. Bueno, nos quedamos acá a dormir, ¿eh? Sí, nada más, amigo, más que nada. Me parece que nos quedamos acá porque vamos a una moneda, ¿eh? Y hay noches que pasan a ser eternas. Dame la pitada de eso, Diosito. Porque también está esa otra cara de la moneda. Dame un trago de eso, Ñeri, no te cortes la cara, vos. Marcelo, tenés que tener cuidado con esta gente, mirá que no se come ninguna. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Si nosotros no nos vamos a molestar a nadie. Pero vos todo lo que te digan, decíles que no. Dale, dale. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Un nuevito? ¿Qué es vos? ¿Querés tomar algo? No. ¿Fumar algo? No. ¿Un cartón? Ah, un cartón me vendría bien para ver. No quieren un cartón es droga, Marcelo, no seas boludo. Ah, perdón. Acá tenés lo que pediste. ¿Qué le dio? Bueno, Marcelo, acá tenés que ver y escuchar menos. Siempre. Y preguntar menos también. ¿Que sos cana vos? No, soy Marcelo. ¿Sos gracioso? No, Marcelo. Tenés que tener cuidado con los que mandamos acá. ¿Y quiénes mandan acá? En la calle manda Dios y el que madroga. Porque al que madroga, Dios lo ayuda. Es fácil, es una cadena. Primero están los zombies. Tienen muchos nombres, pero básicamente son el último eslabón de la cadena. Después estamos los tranza, pasamos y distribuimos. Un chino recoba de las calles. Que no es lo mismo que el narco, que ese es el que la trae o el que la vende en cantidades. Y si tiene 1000 pesos, es Juana de Narco. Y arriba están los poderosos, los que hacen el negocio sin ensuciarse las manos, ¿sacás? Saco. ¿Y la policía? Esos pueden cumplir cualquiera de las funciones anteriores. Bueno, nosotros vamos a ir a dormir acá, tranquilo nomás, ¿sabes? No, si se quedan no acá, tienen que pagar derecho de piso, ¿qué pasa acá? Vamos, se ponen los cobros, ¿eh? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Uy, esto! ¿Están bien? Sí, muchas gracias. Yo soy Togo, esta es mi cuadra, acá nadie los va a molestar, ¿eh? Yo siempre quise ser salvado por el super camisero, ¿eh? Pero Dios. ¿Vos sabés que eso de que pegaste piña, pim, pum, pa, pa, mi cita corá cuando se cruzaron los Gaby y los Clapper? Estaba Carlito Nípoli y se cruzó con Carlos Viana, pim, pum, pa, 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 se miraba las peleas y todo y ya está, y se fue para la casa cada uno, ¿sabés? Ahora Carlito Nípoli está acá afuera y te dice, ¡cinco! Es el único número que sabe, creo. ¿Sabés que le puso otro número? Y dice, ¡cinco! Genio. No sé ni quién es la persona que nombra. Yo me tengo que ir. Bien. Pero los voy a estar cuidando, ¿eh? Adiós. Gracias por todo. Bueno, yo no me voy a quedar en la calle. Me vuelvo a algún refugio. Pero a esta hora no nos dejan entrar, Marcelo, muy tarde. Me van a dejar entrar, sí. Pero mirá, no es tan fácil, Marcelo. En los boobies, en los 24, pensábamos que ganábamos taquito. Vino la naranja, me gané, ¡pim! Comí mal plato, segundo. No sé de qué estás hablando. Me van a dejar pasar, mirá. Mides. Buenas. Acá te pide cédula, Marcelo, para entrar. ¿Vos tenés cédula? No, pero me van a ver así. ¿Cómo no me van a dejar dormir? Hola. Hola. Quisiera quedarme a dormir. ¿Cédula? No, no tengo. ¿Partida de nacimiento? Tampoco. ¿Alguien que lo reconozca? Bueno, está mi hija, pero no sé. ¿La hija? ¿Una llamada por teléfono? ¿Podés hacerle? Hola, soy la incongruencia textual. ¿Pero cómo va a tener el teléfono de la hija si hace 15 años que no la ve? Si me permiten, soy la licencia poética. Y estos saltos de verosimilitud son plausibles. Esto es carnaval, papá. Hacemos una peli 2 horas 20 minutos, todo se engancha. Mirá cómo atiende la hija. ¿Hola? Hola. Maggie. Marcelo, sí. ¿Cómo conseguiste mi número? Juan hace unos personajes rarísimos y dice que lo enganchamos, no importa. Escuchame una cosa, Maggie. ¿Sí? Necesito que le digas a una señora acá que yo soy tu papá, por favor. No, ni loca. Olvídate de mí. En una semana me voy de viaje y no nos vemos más. Pero, Maggie, escuchá. ¿Y? ¡No ve todo lo que acabo de hacer! ¡Creo que no me veo! ¡Mi reina por un caballo! ¡Esta mierda, boludo! ¡Esta mierda te mata! ¿Pero qué hace? No, al final es parodia, se me estaba ocurriendo la cabeza nomás, ¿sabes? Bueno, sin cédula no hay lugar, disculpe. Bueno, está bien. Pa. No te rindas, Marcelo, no te rindas. ¿Y eso? Es el segundo medio reciente, el año pasado. Ah. Creo que ganaron, ¿sabes? No me interesa. Escúcheme una cosa. Yo me voy a quedar a dormir en la calle, bastante por acá. ¿Sí? Vos tenés cédula, si querés andate al refugio. No, Marcelo, yo me quedo acá contigo. Una vez que encuentro un amigo. Esa noche nos quedamos en la puerta de un edificio.
Al otro día, muy temprano, salió un vecino y nos sacó a pasadas. Yo entiendo, es difícil vernos tirados en la puerta del edificio de cada uno de ustedes. Cuando nos levantaron, nos fuimos directo a sacar la cédula. Marcelo, yo me acuerdo de este lugar, vos sabés, porque acá ya echamos una burra aquí en la prueba de misión y no pasamos. ¿Sabés quién la sacaba? Sebastián Marchetti. Ah. ¿Sí? Tenía, se llamaba... De Canuto de Paraguay. Ah, mira. ¿Sabés? Cantamos precioso, pero bailando estamos duros así como le piden. Buenas. Buen día, ¿en qué puedo servirle? Mire, yo quiero entrar a un refugio y necesito una cédula. Permítame su cédula. No, justamente lo que vengo a sacar. Si no tiene cédula, tiene que pasar por el mostrador número 2, piso 4, torre ejecutiva. Bien, gracias. Buenas. Siguiente, buenas. Sí, vengo a sacar una cédula. ¿Usted es ruso? No, no soy ruso. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el trámite? No, no tengo plata. Entonces tiene que pasar por el 3. Yo solo hago pasaportes falsos acá. Siguiente. Buenas, necesito una cédula. ¿Cédula? No tengo cédula. No hay problema, acá le soluciono. ¿Partida de nacimiento? Tampoco tenemos partida de nacimiento. Señor, ¿cómo quiere que sepamos que usted nació sin partida? ¿Y por qué lo tenés enfrente, corazón? ¿Cómo van a hacer si no te hacemos tipo? ¡Es imposible si no! Bueno, tiene que pasar por el mostrador 2. El 2. Aló. Buenas. Necesito algún papel que diga que yo estoy vivo. Dame un segundito. Sí. Luisito, querido, ¿cómo estás? Te habla Asti acá. Escuchame una cosita. ¿Vos te animás a mandarle un WhatsApp al jefe de policía? Porque tengo una persona acá que quiere saber si está vivo y preguntarle si el hombre está vivo. ¿Te animás? Muchas gracias. ¿Pasa por el 1 mientras me contestan? Bien. Muchas gracias. Buenas. Buenas. Necesito un papel para que me diga que estoy vivo. ¿Tiene algún recibo a su nombre? No, no tengo, no. ¿Alguna tarjeta o documento? No, no tengo tampoco. ¿Redes sociales? No tengo ni celular. Entonces, confirmado, usted no está vivo. ¡No vaya! ¡No vaya! Soy la muerte ronda los no existentes. Bueno. Soy el éter. Ta. Muchachos, ¿pero qué hacen todo esto? Yo estoy vivo. Estoy vivo, Juan. ¿Pero por qué no me haces entrar en momento serio, Fe? Es un montón esto, Maite. No te pongas así. El coso de Messi. Me pase por el mostrador número 2. No, no, Luisito, escuchame una cosita. Me están diciendo que voy a ir preso, que me tengo que presentar ante la justicia. Yo tengo familia, Luis. La mayoría está en Rusia, pero es mi familia. Pasá por el tren, no me moleste que me tengo que... Voy a ir preso, Luisito. Siguiente. Buenas, necesito algo que confirme que yo existo. No es nuestra culpa, señor. Le voy a pedir que pueda traer alguna carta de algún familiar verificando que usted está vivo. La única es mi hija y realmente no quiere saber de nada de mí. Le aconsejo que hable con ella. Nosotros no podemos hacer más nada. Va, Marcelo. ¿Qué? No conseguiste la cédula. Dale, vení, vamos a acostarnos acá. No va a pasar como los Aristófanes ellos, vamos a quedar mirando afuera siempre. Dale, dale. Estamos en la tele. El informe de hoy en Rejar la Ochava. La ciudad se está enrejando por culpa de estos sin futuro que duermen en la puerta de tu casa. ¿Podrás creer esto? Mirá. Ronca, marcha, camión. Es increíble. Estamos para TV Ciudad. Noche, frío, soledad. El desamparo como una daga que pende a los hijos del olvido. Perdón. Rehenes de una situación económica que les da la espalda. ¿Podrían hacer silencio, por favor? Volvemos a Telenoche. El flagelo de la delincuencia. ¿Qué esconden esos misteriosos seres detrás de sus frazadas? Necesitamos dormir, si es posible. Hablan solos, nunca dan la cara. Y la intendencia mira para el costado. Tenemos que comprometernos con esta gente, ya que el gobierno no lo está haciendo. Piden cosas. Típico de asistencia. Social. Quieren hablar, pero no pueden. Quizás queremos culpa dormir de un MIDES anestesiado que por no favor hace su trabajo. Queremos dormir acá. ¡Por favor, queremos dormir! ¿Alguien nos podría incluir en la solución? ¡Preguntarnos qué nos pasa! ¿O solo van a prender las cámaras para reírse? Acá con este amigazo que está tirado en el piso, parece que se cayó el hombre, ¿eh? A ver, cuente, amigo, cuente, ¿cómo le va? Todo bien, puede retirarse usted y esa gente que está ahí, gracias. Bueno, pero amigo, ya en pleno día, ¿eh? ¿Qué estuvo haciendo en la noche el bandido? No me... Igual mirá que acá no puede dormir, van a pensar que sos un indigente. Yo soy un indigente. ¿Qué pasó acá, Marcelo? Vale, vos, escuchá, ahora que está la tele. ¿Qué? Este es una gran figura del carnaval, está olvidado. Dale la nota a él. Son los comediantes, ahora venga, venga. Cuente, don. Cecilio.
Yo en realidad no. Bueno, pero su amigo me dice que usted fue figura de nuestro carnaval, ¿puede ser? Yo en realidad siempre quise salir, pero no podía porque éramos 7 hermanos, ¿sabes? Había que trabajar. No había tiempo para esa pavadita, cumplir los sueños y esas cosas, ¿viste? Pero yo me escuchaba la radio. Todo el programa me salía todo el respeto del principio hasta el final. Todo, ¿sabes? Pero nada, Marcelo. Otro amigo más que defraudo, ¿sabes? No, Cecilio, a mí no me defraudaste, vos. Marcelo, si todavía tenés a alguien, hace que te vean. Se va, Cecilio. ¡Pero se lo dejó su amigo! Pero no importa, lo importante es qué linda que es esta cama que tenés acá, ¿cómo la hiciste? Es una caja de lavarropa. ¡Ah, pero es que ingenioso el amigo de todo un artesano, eh! Maggie, si estás viendo esto, ¿qué va a estar viendo esta porquería? Está bueno, trabajando. Bueno, filmame esto, gato, que yo me voy a tirar acá. Che, yo no entiendo por qué la gente dice que esta gente no encaja en la sociedad, ¿eh? Pero se nos fue el amigo. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Súbete a mi caja! ¡Ey, Maggie! ¡Suerte en ese viaje! ¿Cuándo salís? En un par de días. ¿Y cuándo volvés? Bueno, si todo sale bien, nunca. No te olvides de nosotros, ¿eh? No. Maggie. ¿Qué haces acá? Es mi trabajo. No podés venir. Yo puedo ser un cliente, ¿no? ¿Algún problema, Maggie? No, el señor que venía a comprar algo, espero que tenga plata para pagarlo. ¿Con esto alcanza? ¿Y qué querés? Si me podés dar una cerveza y una Fanta con pajita. ¿Te acordás? Que pedíamos cuando esperábamos a mamá en la puerta del trabajo. ¿Y vas a gastar toda tu plata en eso? Y sí, gastaría todo lo que tengo por volver el tiempo atrás. No estuviste cuando más te precisé. No te vengas a ser el héroe ahora. No. No, yo tengo claro que no soy ningún héroe. Pero esto que me pasó no se lo deseo a nadie. No fue fácil para mí, ¿sabes? No fue fácil todo este tiempo. Te extraño a vos. Y extraño a mamá. ¿Qué querés, papá? ¿Qué quiero? Quiero que alguien frene 2 minutos y me escuche. Y no me tenga ni miedo ni lástima. Quiero que alguien pueda aprenderse mi nombre. Quiero tener derecho a vivir con dignidad. Quiero pasar un día contigo, con mamá, a poder abrazarlos. Me gustaría no sentir miedo, porque no soy un peligro. No tomé buenas decisiones, es verdad, pero no soy un peligro. Y quiero no tener miedo de morir en una plaza en invierno. Me gustaría que me vieran y dejar de ser por un ratito invisible. Puede parecer que no, pero te lo juro. Lo que pasa en las esquinas me pega duro. Y me descubro poniendo a prueba mi coherencia, pulseando con la indiferencia al responder a mí que me toca ser. Mira que yo tengo claro que no es asunto eso de romantizar con cambiar el mundo. Pero pregunto de mi lugar qué puedo dar, si algún aporte es real para sumar a toda esta realidad. Si miramos pa'l costado y un poquito conectamos, parece que es por ahí. Vamos a desafiarnos a ser abrigo. Vamos a mirar sin miedo y prestar oído. Que en una de esas cambia el partido de un corazón. Y eso que vos tenés para dar vale un montón. Oh, 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 oh. Vale un montón. Oh, oh, oh.
a hacer abrigo. Vamos a mirar sin miedo y prestar oído, que en una de esas cambia el partido de un corazón. Y eso que vos tenés para dar, lo que tenemos para sumar. Soy la cerveza. No sé si recuerdan, pero... No, en realidad soy Juan porque hice el taller de cuerpo como el objeto. Pero no importa, ¿está? No, está Malta. Malta, claro, una cerveza. Claro, Juan Cebada. Bueno, está, no importa. Soy el cuerpo como objeto, pero no... Che, pará, pero no me dejen acá, ey. No me dejen acá. Arrancá, Juan, es tremendo lo que estás haciendo. Me van a dejar para la despedida. El cuerpo como objeto. Todo este espectáculo no se hubiese pensado ni hecho si no se aparecía Marcelo un día, que duerme ahí en la parroquia de La Aguada, donde nosotros ensayamos, con la cara ensangrentada, y nos dice que unos gurises, dos pibes ahí que estaban saliendo de bailar, le rompieron una baldosa en la cabeza. Ver esa cara de ese tipo que vemos todos los días ahí en la puerta del lugar, realmente nos cambió la mirada, la movida. Y ahí pensamos en dos preguntas. Una, si no nos pasa, si no entramos en una mala y nos toca ser Marcelo, ¿no? Un día. Y la otra, ¿no tendremos que cambiar la mirada por si nuestros hijos terminan siendo esos botijas que, como es un pedazo de sábana, le rompen una baldosa? Capaz que por ahí tiene sentido todo este show. Vamos arriba. Me voy a apurar por contarte lo que me hace mirarte, por si un día te vas. Para decirte que aprendí de vos, te pude observar. Ahora que puedo abrazarte, no voy a soltar. Quedarme grabada en este instante para la eternidad. Te veo y te vuelvo a mirar y siento el reflejo de cada momento para. Encuentro y la bendición de sostener tu mano.
dime qué miras cuando me miras. Porque yo cuando te veo siento felicidad. Decime qué miras cuando me miras. Hacer visible este encuentro es un sueño. Decime qué miras cuando me miras. Decime qué miras cuando me ves cantar. Decime qué miras cuando me miras. Porque yo cuando te veo siento felicidad. Decime qué miras cuando me miras. Hacer visible este encuentro es un sueño realidad. Y nos vamos, familia. Muchas gracias. Chau, 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 chau. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Miro que viene Cristian La Rosa que nos...